Estamos reunidos, puede tomar asiento. Estamos reunidos en esta linda tarde para celebrar la unión matrimonial de esta linda pareja, Conrado y Abby. Es un gran honor y un gran placer para mí estar aquí y ser parte de su día especial. Muchas felicidades, un aplauso, por favor. A veces uno piensa que el amor es cuando uno tiene mariposas en el estómago, las piernas débiles o las manos sudando. No sé si tengan eso en este momento, pero aunque esas emociones son muy bonitas, a veces con el tiempo se van, ¿verdad? Cuando uno ya empieza a convivir con la pareja, se empiezan a conocer un poco mejor, empiezan a salir las diferencias y los choques de carácter, esas maripositas salen volando, se desaparecen generalmente hablando. ¿Y qué pasa? Que a muchas parejas les queda la idea equivocada de que, ah, ya no siento nada por ti, quiere decir que ya no te amo, ya se acabó el amor. Pero en realidad el amor no funciona así. El amor no son emociones que hoy están y mañana se van y que cambian como el estado del clima. El amor es un compromiso que uno hace, es dar su palabra, de permanecer con la pareja que uno ha escogido. En este caso, Abby con Conrado, Conrado con Abby, todos los días, en las buenas y en las malas. También estén de buenas o malas, ¿ok? Así que este compromiso es mutuo, es exclusivo, es de por vida y no está sujeto a cambio. Es para aguantarse, aunque no se aguante ni uno mismo, ¿verdad? Así que tengo que hacer esta pregunta y necesito una respuesta audible. ¿Están aquí ustedes dos libremente y voluntariamente para entrar en este estado de matrimonio? Sí. Ok, ya dijeron. Voy a pedir a ustedes que ustedes se miran de frente, por favor, y la madrina Paulina, por favor, pase. Conrado, toma el anillo de Abby. Ok, coloque ese anillo mirándola ella fijamente. Repita después de mí. Yo, Conrado. Te tomo a ti, Abby. Te tomo a ti, Abby. Como mi legítima esposa. Como mi legítima esposa. Prometo amarte. Honrarte. Consolarte. Consolarte. Respetarte. Respetarte. Y serte fiel. Y serte fiel. En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. En salud y enfermedad. En salud y enfermedad. En riqueza y en pobreza. En riqueza y en pobreza. Estaré siempre contigo. Estaré siempre contigo. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Muy bien. Ahora, por favor, Paulina, pásale el anillo a Abby y de una vez sosténgale el ramosito. Ok, Abby, le toca a usted. Coloque ese anillo, mírelo ahí fijamente, repita después de mí. Yo, Abby. Te tomo a ti, Conrado. Te tomo a ti, Conrado. Como mi legítimo esposo. Como mi legítimo esposo. Prometo amarte. Prometo amarte. Honrarte. Honrarte. Consolarte. Consolarte. Respetarte. Respetarte. Y serte fiel. Y serte fiel. En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. En salud y enfermedad. En salud y enfermedad. En riqueza y en pobreza. En riqueza y en pobreza. Estaré siempre contigo. Estaré siempre contigo. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Ahora ustedes bailen bien juntitos y Elvis canta una canción. Perfecto, cambien de lugar nuevamente, por favor. Y le pasan el... Sí, gracias, pasen el ramo, muy bien. Estas promesas que ustedes han hecho aquí, frente a mí, frente a su invitada y frente a Elvis, espero que se acuerden de ellas siempre y las guarden en su corazón, ¿ok? Ustedes son una pareja joven y linda y pues tienen mucho camino que recorrer. Con ese fin, quiero darles tres consejitos que espero que les sirva de este punto en adelante. Primero, haga algo por su pareja todos los días, ¿ok? Comunique amor con una acción práctica. No tiene que ser nada grande o caro o complicado, excepto en cumpleaños, Conrado, ahí sí, ¿ok? Y aniversarios. Ya bien. Y Navidad. Y San Valentín. No, a lo que me refiero es algo mucho más sencillo. Digamos una llamadita para decir te amo, sacar la basura sin que se lo pidan, un masajito, ese tipo de cosas. Segundo, la comunicación. Hagan tiempo para sentarse, platicar, ser abiertos, transparentes, honestos, reír y hasta discutir. Es parte de la comunicación. Nomás no me vaya a pegar muy duro, Abby, ¿ok? Ok. Tercero, el perdón. Estén siempre dispuestos a perdonarse. Okay. Es muy difícil aguantarse uno mismo, es más difícil aguantar a alguien más. Así que el matrimonio va a haber mucho ajuste, mucho que acoplarse. Simplemente traten de no irse a dormir enojados a la cama, ¿ok? Traten de resolver cualquier diferencia antes de dormir. Y tengan en cuenta simplemente de que de todos los problemas y diferencias que hay en un matrimonio, generalmente hablando no es tan importante quién tiene la razón, porque generalmente hablando las mujeres tenemos la razón. No, sí. Te dije.
No, lo que sí es cierto es de que para que haya un problema se necesitan dos. Así que tienen que sentarse, ponerse de acuerdo y resolverlo. Que espero que estos consejitos les sirvan y les deseamos lo mejor. Mucho éxito, mucha felicidad y mucha salud para que disfruten de todo lo que la vida tiene para ustedes. Sin más que agregar, es un gran honor y un gran placer para mí y la ministra Diana Benavides, por el poder con el cual he sido investida por el Estado de Nevada. Los declaro a ustedes, Conrado y Abby, esposo y esposa del puesto. If you liked what you saw, please hit the like button or subscribe, even better, and you'll be notified of all the cool things and the ceremonies that we're doing here at the world-famous Grace and Winning Chapel.